Muy buenas amigos, bienvenidos. Más videoentrevistas llegan a nuestro canal. La segunda prueba de rallies en Cantabria ya está aquí con el Rally Valles Pasiegos. Para hablarnos de la prueba, hoy tenemos con nosotros en nuestros estudios del Alto de Mariaño a Cristian España, de la escudería Valles Pasiegos, uno de los organizadores de la prueba. Buenas tardes, Cristian. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Lo primero, felicitaros por este rally tan chulo que habéis preparado. Porque si en la pasada temporada currasteis a tope para sacar la prueba adelante, en esta habéis currado yo creo que mucho más, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Al final siempre intentamos superar la edición anterior y eso se hace con Trabajo. Con esfuerzo, exactamente. Trabajo, trabajo y más trabajo. Claro, luego la inscripción ha respondido también a tope, porque sois la segunda prueba del campeonato y la gente tiene como muchas ganas de correr, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estamos muy contentos porque ha sido la situación ideal, ya que bueno, pues como hemos llegado prácticamente al tope que teníamos planteado, no hay ningún problema con exceso de inscripciones ni nada. Y sí, la verdad que muy contentos porque se ha llenado pronto y creemos que hay una, bueno, cuando ordenemos la lista, que va a haber una lista de calidad. Estamos muy contentos. Digo que ya lo tenéis todo en orden, como decía aquel, todo bien amarrado. Sí, bueno, queda esta semana de que está llena de trabajos, evidentemente, pero sí, está todo encarrilado y según lo planeado. Digo que cada año innovando con algo más para sorprender, porque en esto metéis un TC Plus, algo para sorprendernos a todos. Sí, estas navidades surgió la idea y bueno, le dimos vueltas a ver cómo se podía encajar y bueno, la estamos llevando adelante. Creemos que es factible, es novedoso. Siempre habrá alguno que bueno, pues que no le guste y tal, por el tema de que es un tramo que no tiene salida, pero bueno, vamos a probar a ver si sale bien y se podría repetir o hacer cosas similares para años próximos. Digo que cómo salió aquello, ¿verdad? Cuando empezasteis a hacer el rally. Si sale Zalo y tal, pues hacemos un rally y salió. Sí, como bien tú sabes que estás también en ese grupo de WhatsApp, se calentó la gente y al final pues manta la cabeza y para adelante. Y aquí estamos, ya. Contando el año de parón de la pandemia, son 7 años desde que comenzamos. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Sí. Pero bueno, muy contentos y bueno, sobre todo por la aceptación que tiene y los comentarios que te dejan en las redes, que bueno, pues te anima a seguir. No, claro. Digo que el otro día realizabais la presentación de la prueba con muchas novedades. Pues el rally es una verdadera pasada con verdaderos tramos de rallies que disfrutarán mucho vosotros, nosotros y los pilotos, claro. Sí, al final esa es la idea. Fuera parte, siempre la idea es que bueno, pues que sea un rally un poco complicadillo, pero bueno, que disfrute el piloto, que disfrute el aficionado y nosotros si podemos también. Digo que también por allí no lo tenéis difíciles para encontrar tramos, porque lo tendréis más que nada chupado o muy por la mano, ¿no? Sí, la verdad que es una zona que tiene unos tramos de envidiables y por eso también nos da juego a casi todos los años hacer alguna variante de los tramos. Sí. Pero bueno, más que nada hoy en día ya no es tema de carreteras que las hay, sino permisos de ayuntamientos, alcaldes y demás. Claro. Digo que finalmente son 4 tramos que se disputarán en 2 pasadas cada uno, además del TC Plus, que será una pasada. ¿Cuáles son los tramos? Aunque luego los describiremos. Pues el primero es Saloño-San Martín. El segundo es una versión extendida del tramo de Guzparras. El tercero será el TC Plus, Casalmacho. Y luego por la tarde el tramo Santibáñez-Celaya y Villacarriedo-Saro. Luego hablaremos de ellos. El año pasado solo recuerdo el de Guzparras. ¿El resto son variantes de los tramos habituales? Correcto. Exceptuando la novedad del TC Plus,
Los otros tres son versiones o más cortas o más largas o con alguna variante de tramos que se han disputado ya en las ediciones anteriores. Perfecto. Comenzamos a hablar de los horarios de la prueba. ¿Cuándo comienza todo? ¿Dónde serán las verificaciones y todo el tema este? Vale, pues nada, la prueba empieza el viernes por la tarde a las 5 menos cuarto, las verificaciones administrativas en Bar La Terraza, en Vega de Villafufre. Sí. Y luego seguido a las 5 y cuarto las verificaciones técnicas allí al lado en el Bar El Camino en Saro. Después pasan los vehículos a un preparque. ¿Dónde estará el preparque? El preparque es en la zona ya muy conocida, detrás de los chalés en Villacarriedo, detrás del Villa Plaza, ahí en aquella urbanización, ahí es el preparque de salida, donde ahí a las 9 de la noche pues ya partirán a la ceremonia, que es en la nueva plaza del Ayuntamiento de Villacarriedo. Después el parque de asistencia, ¿dónde estará? Porque vuestros parques son, vamos, a mí me gusta mucho verlos y tal. Pues este año seguimos con un único parque en el Castañar, en Celaya. Y bueno, con alguna zona más que hemos conseguido porque se ha asfaltado lo que era el campo de Grija pegada al de fútbol. Sí. Pues es una zona nueva que podemos aprovechar para el parque de asistencias. Después va a haber también una ceremonia de salida. ¿En dónde será la ceremonia de salida? La ceremonia ya, como he adelantado, es en el Ayuntamiento de Villacarriedo, en la plaza a las 9 de la noche. Digo que Villacarriedo y el motor es todo uno. Qué suerte tener un ayuntamiento así, ¿verdad? Sí, nunca, nunca hemos tenido un no por respuesta a ninguna propuesta que les hemos llevado, y desde el principio han apoyado el evento. Después el parque cerrado y vigilado, ¿dónde se iba a quedar al final? El parque cerrado es en los Escolapios, en Villacarriedo, en el colegio, que bueno, pues aprovechando la muralla perimetral que tiene el colegio, Sí. pues es el sitio ideal para que estén protegidos y a buen recaudo durante la noche. Allí descansarán las monturas de la fiesta del motor para el día siguiente comenzar la competición. Nos tomaremos unos aguas, no tenemos que hacer tramos nocturnos porque entonces luego al día siguiente se complica la cosa. No, no es aconsejable, no No es es aconsejable. aconsejable. Y al día siguiente comienza el espectáculo del motor en Celaya, ¿verdad? Eso es. Este año, bueno, como hemos incluido este TC Plus, para no acabar muy tarde, lo que hacemos es empezar una hora antes. Entonces, a las 7:30 de la mañana, pues ya se abre el parque cerrado y toma la salida el primer vehículo. Ya el sábado comienza el espectáculo con la disputa de la primera y segunda sección de la prueba. El primero de los tramos es el tramo de Aloño-San Martín, 10 kilómetros justos para comenzar a despertar a la gente. Descríbeme un poquitín el tramo y ahora le estamos viendo en la pantalla. Pues comienza en el pueblo de Aloños y la primera zona es la zona parcelaria que se hizo como novedad el año pasado, creo, pero en sentido opuesto, es decir, bajando. Bajamos hacia el soto y llegamos al mítico cruce del convento de la Canal, para luego seguir por la General y girar a la derecha por donde el atajo del pozo, del silo, para llegar a Penilla, luego subimos a Sandoñana y termina el tramo en la Fuente de San Martín. ¿Qué horarios tienen las diferentes pasadas a este tramo? Pues la primera será a las 8 y 10 de la mañana, que como he dicho, pues bueno, hay que madrugar ya, el primer tramo es prontito, y la segunda será a las 10:50. El segundo tramo en disputarse es el de Guzparras, este ya de 18,40 kilómetros. Esto por la mañana tiene que ser muy muy malo para el cuerpo, creo yo, ¿no? Bueno, ya para cuando llegas aquí tienes que haber despertado y si no malo. Digo que este es sin duda el tramo estrella del rally. Bueno, yo creo que sí, más por dos motivos. Uno, porque es el más largo, que tiene casi 19 kilómetros.
Y luego la zona primera, que son no llega a 7 kilómetros, que es también nueva, nueva virgen, que jamás se ha corrido por ahí. Ah, bien. Y nada, es una zona, pues bueno, de momento lo que nos han dicho, que con muchas trampas, pero muy, muy bonito. Entonces eso, la salida es en Bárcena de Toranzo. Es una zona muy estrecha y muy resbaladiza. Y luego sales al cruce de Ocejo y ya subes hacia arriba dirección Guzparras, que es lo que era originalmente el tramo. Tramo muy, muy rápido, sobre todo en la zona final de arriba. Sí. Y bueno, que tiene buen piso, exceptuando algunos baches que hemos tenido que tapar para facilitar el paso del rally por ahí. Sí, porque he visto también ahí en el Facebook que estabais reparando los baches del tramo. También hacéis de todo. Bueno, a ver, pues por ejemplo, esta carretera en concreto, pues no se ha reparado nunca, entonces no sé si tendrá 20 o 30 años. Sí. Entonces, bueno, pues el paso del tiempo va haciendo mella Sí, 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 sí. y claro, pues los baches grandes que están en la trazada, pues es muy complicado esquivarlos. Entonces, siempre en la medida de lo posible intentamos repararlos para eso, para que el día de la carrera no estés pensando en el bache. No, no, claro. ¿Qué horarios tendremos en este tramo? Pues la primera será a las 9 de la mañana, la primera pasada, y luego la segunda a las 11:45. Llega el TC Plus, el tramo denominado Casa del Macho. 7,35 kilómetros de tramo, además de premios en metálico para el primer 4x4, el primer dos ruedas motrices y el primero de propulsión. Un momio, además de los puntos, ¿no? Bueno, yo creo que puede ser una iniciativa. Al final estuvimos pensando cómo dar ese aliciente y creemos que lo más equitativo es eso, repartirlo según las tracciones, porque así ya no solamente se lleva el premio el que hace el scratch del tramo, que siendo un tramo que es totalmente cuesta arriba, pues los de la menos cilindrada y demás lo tienen más complicado. Pues ya repartes para que el primer delantera se lleve el premio, el primer trasera también, y el primer 4x4, que presumiblemente será el que haga el scratch, bueno, pues también se lleve esos 100 euros extra por quedar primero. ¿El horario, qué horario tendrá la única pasada? Será la 1 y 27, la única pasada, y bueno, pues esperamos eso. También la complejidad que tiene es que no tiene ningún acceso al público, por lo tanto que quiera ir, pues o una de Sí. dos, o madruga Sí. o le tocará subir andando. Digo que sé que es una manera de acercar el tramo más al público por la 1:30, la hora de las Correcto, es la hora de las rabas, pero rabas. bueno, como siempre hay algún rezagado que se duerme por la mañana, pues podría llegar a ver Claro. este como primer tramo del día. Digo que nuestro amigo Kiko siempre colaborando en lo que puede. Aquí con nosotros también tenemos ahí los Osbaus Life que tiene él de Casa del Macho, que por eso tengo yo el tipín, que tú también seguro que tomas esos Osbaus Life y por eso tenemos el tipín ambos, ¿no? Correcto, casi todas las mañanas no fallo Ah, no, para no, 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 desayunar. claro. Comenzamos ahora con los tramos de la tarde. El primero de ellos es el de Santibáñez-Celaya, con Pedroso, Tezanos, Tezanillos. Otro tramo curioso de 15,90 kilómetros para empezar la tarde. Ni por la mañana ni por la tarde dejéis de engañar a la gente, ¿no? No, 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 en este rally no te puede salir a. No te puede dormir porque no hay margen de maniobra. Entonces sí, bueno, un tramo bastante largo también, con sus casi 16 kilómetros. Y bueno, quitando una variante que tiene en el pueblo de Tezanos, el resto es exactamente igual a la versión del año pasado. Se sale de Santibáñez, se llega al cruce de la Charola, que siempre está abarrotado de gente, y luego pues una subida muy rápida con Chicán para llegar al pueblo de Tezanos. Sí. Luego, en vez de ir por la general, se va por una parcelaria paralela
que es la zona nueva que se estrena este año, y luego se sale de las casas de Tezanillos, que es muy estrecho y sinuoso, para llegar a Pedroso, subir toda la subida hacia el monte, y luego bajar para terminar en Celaya, que justamente este tramo también pasa por delante de la casa de Kiko el macho. Ah, bien. Allí seguro que ya están las estrategias a flor de piel para intentar subir lo más alto posible en el rally, ¿verdad? Sí, porque bueno, tanto este como el siguiente tramo, la verdad es que son bastante duros, aunque no lo parezca, o sean los que casi siempre se corren. Sí. Para mí también son durísimos. Son durísimos porque es mucho cambio de ritmo, de piso, y no puedes descansar. O sea, tienes no, que claro. estar en tensión totalmente, desde el principio al final. ¿Qué horas son las diferentes pasadas Pues en este tramo? La primera será a las 4 y 5 de la tarde, y luego la segunda a las 6 y 25. Después, el último de los tramos es el de Villacarría de Osaro. 11,90 kilómetros, también de lucha con las paellas de Avionzo. Un espectáculo las paellas de Avionzo y para abajo, claro. Sí, ya sabes que esa zona resbala mucho en seco y en mojado, pues más aún. Entonces eso, se sale del barrio de Camino, de Villacarriedo, para subir a Avionzo. Bajamos las paellas y luego se sube a la Cruz de Esles para bajar por el Monte Saro a lo que es Saro de abajo, que es la meta. Digo que no dejáis descansar al personal, ni a sol ni a sombra, claro, que no se descuiden. No, aquí solo se descansa en los reagrupamientos. Este último tramo, ¿qué horarios tendrán las diferentes pasadas? La primera será a las 16:40 de la tarde y la última a las 7 de la tarde. Finalmente ya tendremos a los vencedores de la prueba y el parque cerrado, que ¿dónde será la entrega de premios y todo este tema? Pues el parque fin de rally será en la misma plaza de la colina, allí mismo, y la entrega de premios también en la plaza de la colina. O sea que estará todo pegadito allí. Llegamos a la seguridad. La seguridad es primordial en esta prueba, con unos tramos espectaculares. ¿Hay que gastar mucha pasta en la seguridad de la prueba? Sí, y más ahora que suben los precios de sí, todo. Sí, claro. Pero Y encima bueno, que nos miran con lupa en todos los sitios, claro. Eso es. Pero bueno, que de gastar vale más gastarlo ahí, que sabes que siempre es en ganar tranquilidad el día de la sí, prueba. Sí, claro. Nosotros siempre tenemos dos ambulancias por tramo y dos grúas por tramo, ya sean largos o cortos. Sí, sí, sí. Y luego, pues bueno, nunca se ha escatimado ni en puestos de comisario, ni en puestos de radio, que también seremos, yo creo, que la prueba con más radios. Y bueno, eso, en general, pues estar en contacto estrecho también con el director de carrera, para que lo tenga todo súper claro y el día de la competición, pues la reacción sea lo más rápida posible. Además, vosotros ya os ha pasado de todo y sois de armas tomar, como tiene que ser, porque en este rally os ha pasado de todo, ¿verdad? Sí, oye, pues es una ventaja, porque si el día de mañana nos vuelve a suceder algo que ya ha pasado antes, pues ya el tiempo de reacción es mucho más rápido, porque ya sabemos cómo actuar. De director de carrera está el director de moda, como yo digo, Andrés Alberdi. El otro día he estado con él y bueno, decía que tenía ahí la leche inscritos y tal, que no sé qué, que sería difícil. ¿Cuántas veces os ha llamado? Porque es muy muy puntilloso. Bueno, un par de ellas por lo menos he estado ya hablando con él, pero bueno, ya es el segundo o tercer año, yo creo, que es director de la carrera, y vamos, muy contentos con él. Nos gusta cómo trabaja. Lo hace muy bien, ¿eh? Exactamente. Y bueno, pues ya más o menos, lo dicho, siempre un buen feeling con él. Sabemos, como nos ha pasado de todo, también ha estado en muchísimas situaciones peliagudas y lo ha resuelto todo bien, y contentísimos. Sí. Inscripción. ¿Cómo va la inscripción? Porque tenéis
Un verdadero lujo de inscritos, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Está cerrada ya con 99 participantes y nada, estamos ordenándola a ver si el martes miércoles publicarla ya con el ordenado y todo. ¿A quién tenemos de así algún piloto destacado que nos puedas decir? Bueno, pues estará Surayen Pernia, que saldrá con el primero y bueno. Aparte también tenemos al final, creo que son 5 R5, que está bien Sí. y además variados, porque bueno, pues tenemos el Hyundai, estará Peña con el Ford, estará Pablo Fernández con el Citroën Sí. y Pablo Fernández con el Skoda también, o sea que es casi todas las marcas. Digo que esto al final se llenó rápido como antaño o ha ido llenándose poco a poco. ¿Eso ya pasó a la historia? Bueno, a ver, evidentemente no sucedía como aquellos años que en 2 horas ya Por había eso. 90 inscritos, pero sí, ha ido rápido. Yo creo que entre el sábado, domingo y lunes ya estaban prácticamente todos. Pero es que yo creo que la gente tiene unas ganas locas de correr. Además, busca probar la segunda, como falló ahí la otra prueba. Sí, la verdad que sí. Bueno, ha habido alguno que sé que, bueno, pues la verdad que son fechas un poco señaladas también, porque ya en junio pues comuniones, bautizos, hay bodas también, entonces sí que algunos por temas personales no ha podido acudir, pero bueno, no podemos hacer nada contra eso. No, no, claro. El Clean Clam, la pasta, patrocinadores principales, ¿quiénes os ayudan en el magnífico rally de los valles pasiegos? Bueno, pues tenemos que darle gracias a todos los ayuntamientos, pero sobre todo al Ayuntamiento de Villacarrillo y al de Celaya, que son los que más se volcan económicamente con la Sí. prueba. Y luego, pues prácticamente los que aparecen en el cartel de la prueba. Grupo Belendio, que todos los años, desde el principio, se ha volcado con nosotros. Sí. Casa el Macho, que bueno, pues es el de casa Sí. también, todo lo que le pidas, no, sin problema. Grupo Benjamín, también De el casa. de casa. Canadá Motor, Construcciones Haedo, Triacán Multiservicios y Carrocerías Barquín. Ahora, te pongo la cámara 3 y recomendaciones para el público. Dirígete al público a ver qué recomendaciones les damos. Pues bueno, recomendaciones básicamente lo de siempre. Dos puntos principales, que uno es colocarse bien, la seguridad de uno mismo. Ya sabemos que hay que colocarse en sitios altos y lo más seguro posible. O sea, al final es tener conciencia. O sea, es de lógica. No hace falta estudiar un manual para saber si estás bien o mal colocado. Normalmente el 99% de los casos es lógica común. Y luego, otro aspecto que también ya ha mejorado mucho, pero bueno, que siempre es bueno recalcarlo, la sociedad. Al final, todo lo que te lleves, o sea, lo que lleves y uses, te lo llevas para casa, ¿no? No dejes nada tirado. Y respetar también, pues, los cerrados de las fincas, porque al final nuestro rally pasa por muchas fincas con vacas y demás. Y al final pasan cuatro. Si empiezan a tirar las estacas, a Sí. quitar el alambre, se escapan las vacas y son problemas que al final nos repercuten a nosotros, porque al que nos van a quitar los 40 es a nosotros, Ah, no, claro. no al aficionado que lo ha dejado mal o la portilla abierta del prado y se ha ido. Entonces, bueno, pues sobre todo esas dos cosas, hacer hincapié en ellas. Perfecto. Pues Cristian, con esto terminamos. Muchas gracias por venir hasta nuestros estudios del Alto Maliaño para hablarnos del Rally Valles Pasiegos. Gracias por todo y por allí nos veremos. Pues nada, gracias a ti por la emisión que haces de todas las pruebas y vamos, el minuto de gloria que nos dejas aquí para que seamos escuchados. Perfecto, muchas gracias a vosotros, que vosotros sois los verdaderos artífices de todo esto y los artistas que trabajáis para que nos divirtamos el resto.
Y encima gratis, que es lo que más joroba, pero bueno, oye. Al final es vocación. Ni más ni menos. A ustedes, señores, ya saben, la cita los próximos 9 y 10 de junio. No se pierdan la sexta edición del Rally Valles Pasiegos, segunda prueba de la temporada en Cantabria, organizada por la escudería Valles Pasiegos. Nos vemos en las cunetas, amigos. Hasta la próxima.